Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Hola, hola, ahora sí se escucha mejor. Hola, Lee. Vaya. Hola. Sí. Hoy, ahora sí se escucha. Es que tuvimos que conseguir ahí un lugar para un repetidor porque el módem principal estaba fallando. Hoy se me escuchan bien. Vaya, voy a apagar la cámara para efectos de la calidad de la señal. Pero sí, voy a ver si con la presentación no me da problema. Voy a compartir y Luis me confirma. Espero que esta vez el último tirón sea mejor. Me regalan unos segunditos más de los que ya mostraron. Sí, ahorita sí el audio ya se le escucha perfecto, diría yo, y Aceptable. sí, ya se puede ver. Sí. Ya está aceptable. Va. Sí. Voy a repetir así. Les decía, jóvenes, de que es como un semáforo. A veces nosotros en el tiempo, a veces digamos que cuando está en amarillo, si media vez estemos, digamos, que vamos llegando a un punto y se pone en amarillo, es mejor frenar. Es decir, en el tiempo tenemos que tener este indicador. Les decía que el rojo es cuando tenemos crisis, estamos con presiones, ya los clientes nos están llamando y nos sentimos abrumados, ¿ok? Yo les decía que eso obedece al hecho de que usualmente nosotros no planificamos muchas veces muy bien los tiempos. Entonces, estamos rellenando de actividades que son del cuadrante número 4, que es este acá. Y yo, el cuadrante número 4 es esto, ¿ves? Entonces, está con letras romanas. Ese nos afecta porque tenemos mucho ajetreo inútil, es decir, aquellas actividades que son actividades que no abonan, independientemente, pues sea a veces familia, amigos, aún compañeros de trabajo, y a veces nos cuesta a nosotros lograr tener un equilibrio en el tiempo. Entonces, yo primero les ponía de que aprendamos a agendar, no sé si algunos ya utilizan agendas digitales o algunos otros con la agenda tradicional. Entonces, planifique su semana, dejando pues que le lleguen pocas crisis, porque ahí es donde nos enfermamos, nos llega mucho estrés, porque tenemos demasiadas llamadas acumuladas, tenemos demasiados pendientes, y es el cuadrante urgente, y es importante, ¿cierto? Pero mejor mantengámonos en el cuadrante 2, aquellas agendas en las cuales nosotros tenemos un tiempo para poder planificar y las ejecutamos de una manera un poco más holgada. No sé si hasta el momento se ha cortado, Luis, el audio se ha mantenido. Sí, me escucha bien. Va, excelente. Hoy vamos al grano acá. Les voy a mostrar un dashboard. El dashboard es como una pizarra que les va a ayudar a ustedes como vendedores a tener todos los seguimientos. Entonces, ahí aparece un muñequito, solo me dice siempre ahí, disculpe Luis, lo ha agarrado de pila ahí. Vemos el muñequito, ¿sí? No, no, no hay problema. Sí, se escucha. Sí, se ve. Va. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien, jóvenes. Algo que le voy a poner color verde es esto de acá. Parece como que fuera un barril de combustible. Eso significa, jóvenes, que tenemos que tener ahí dice TCRM o TCRM, es nuestra base, Customer Relationship Management. Muchas veces nosotros tenemos que tener ese barril, abarca lo que es CRM, significa cómo vamos a filtrar nosotros los clientes, es decir, ya vamos a ver en el embudo cómo los vamos a ordenar, pero aquí quiero que ustedes tengan sus bases de datos actualizadas y su CRM, donde tengan ustedes ordenado por tipos de clientes, si es cliente corporativo, si es cliente mediano, pequeño, si es micro, emprendedor, porque si nosotros hacemos un dashboard ordenado, les voy a mostrar acá en esto de acá, lo que tenemos que hacer es tener una matriz donde nosotros vayamos ordenando por colores, donde nosotros tenemos, fíjense bien, yo lo estoy pintando acá con rojo, donde nosotros hagamos aquí, en esta matriz, nosotros digamos, ok, aquí voy a tener clientes empresariales. Luego acá, digo yo, voy a tener emprendedores. Empiezo a ordenar en las bases de datos, usted empieza a sacar
y los ordena en Excel, o si tiene alguna plataforma digital, pues la puede utilizar. Y así, primero, usted tiene que ordenar sus bases de datos para los seguimientos. Y de ahí le va dando la forma que usted guste. Puede hacer que acá tenga clientes que sean instituciones, etcétera. Y de ahí saca de sus bases de datos, no, creo que se ve el puntero acá, Luis, saca de database y lo tira, pum, al rojo, database amarillo, database, y los ordena, porque algo que eso lo aprendí yo de la parte neurocientífica, cuando nosotros no ordenamos así, tenemos una sensación de desorden en la mente. Es como cuando trabajamos en una mesa y tenemos libros, tenemos tazas, tenemos plumones, tenemos el montón de papeles, ¿verdad? Que uno dice, sí, los voy a ocupar, pero tenemos que ordenar nosotros nuestro dashboard, el lugar, pues nuestro lugar donde vamos a hacer el seguimiento. Teniendo este barrilito, sacamos datos de base, ordenamos acá, pum, 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 según los colores, y de ahí vemos el CRM. El CRM es el que nos va a ayudar a saber en qué nivel de relación estamos, si es una relación nueva. Si es una relación ya que ya la tenemos de tiempo, serían clientes, digamos, que estamos prospectando. Si son clientes nuevitos, si son clientes antiguos. Entonces nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo en base a la base de datos, el CRM, y de ahí, pues posteriormente, nosotros le vamos a ir dando forma acá en casillas, en esta tabla, nosotros vamos a ir llenando ya las casillas por nivel de clientes, ¿ok? Luego tenemos lo que es la parte, aquí parece como que es una página web. Eso en realidad es un sistema donde nosotros podemos filtrar acá para ya tener lo que son información. A veces ustedes pueden hacer que lo manejen en sistema. Por ejemplo, existencia, les voy a marcar para dónde nos vamos ahora. Nos vamos de aquí. De la tablita, nos vamos aquí a donde vamos viendo el menú. Ahí podemos tener un sistema acá donde tengamos pues inventarios, donde tengamos sistemas, porque resulta de que a veces estamos en el proceso de seguimiento y digamos que a mí me dijeron ayer, yo tengo 10 existencias en stock de esto, 20 de esto, 5 de lo otro, y a veces no actualizamos porque no tenemos un dashboard donde estemos actualizando, y a veces hacemos ventas sin tener la certeza que tenemos existencia. Y luego tenemos lo que es el siguiente nivel, que es la parte de, acá aparece lo que es un sobre. Nosotros entendemos pues que es el email marketing o email de ventas, pero también acá, chicos, podemos abarcar lo que es pues la comunicación, no solo de correo, sino que también puede abarcar, acuérdense que el correo abarca lo siguiente, lo voy a poner en otro color acá. Usted aquí puede mandar para, como ya tenemos ordenado todo lo que es bases de datos, ya la pasamos al dashboard aquí, luego vemos existencia, vemos inventario, luego vemos acá en el sobrecito, podemos sacar varias cosas, podemos sacar, fíjense bien, para algunos ya sean las cotizaciones, ¿ok? Luego otro le vamos a decir, ok, este ya estoy cotizando, este le estoy mandando presentación de lo que me he pedido, ¿ok? Luego puedo hacer que con este ya estemos aquí aclarando dudas. Le voy a poner el signo de interrogación y le estoy enviando información que le va a minimizar las dudas, ¿ok? Pueden ser acá, digamos, testimonios de otros clientes o pueden ver, mandarle capturas de pantalla de Facebook donde los clientes están diciendo que sí es bueno. Entonces, ¿ven cómo va agarrando orden? Al tener un dashboard, yo sé que puedo hacer que lo manejemos a lo empírico, pero con esto se van a aprender a minimizar el estrés, a evitar errores en el proceso. Eso es una forma con cuatro cosas bien fáciles para poder nosotros ir haciendo el proceso de seguimiento, porque a veces se nos desordena. A veces, tal vez ya tenemos a don Juan Pérez y de repente perdí el papel, ¿verdad? Donde yo había anotado lo que me había pedido, las especificaciones, o incluso a veces no registré el contacto. Entonces, si nosotros tenemos ordenado, como les acabo de colocar todo acá las piezas, si nosotros desde que iniciamos la base de datos, sigo el orden, base de datos, llevo mi matriz, ¿ok? Perdonen que está un poco lento. Llevo mi matriz acá, ¿ok? Luego veo mi menú, existencias,
veo con logística todo, luego paso a lo que es mensajería acá, como les dije, email, pero también podemos hacer lo mismo que estábamos viendo en el paso acá, el telefonito va a ser lo mismo del email, pero va a ser llamada, también podemos tener WhatsApp, ya le voy a poner aquí la W, no se ve muy bien, podemos tener WhatsApp. Si ya lo estamos haciendo en conjunto con marketing y tienen en Messenger, lo voy a poner en azul, puede tener Messenger acá, donde le están dando seguimiento. Ok, entonces, esto sería una forma bastante práctica que ustedes puedan hacer los seguimientos teniendo su base de datos, teniendo la bitácora. Incluso en la bitácora les voy a remarcar algo que yo pues aconsejo. No solo porque me ha tocado hacerlo a mí, sino que cuando hemos trabajado con equipos de venta, es que en esta matriz, chicos, voy a marcar acá en rojo, esto es el CRM, les voy a explicar. Acostúmbrense, porque una cosa que nosotros pecamos es de tener buena memoria. Entonces, a veces yo digo, sí, yo sé que me pidió en color tal, sí, yo sé que me pidió tanta cantidad. Y a veces no lo aterrizamos ahí, incluso comentarios que a veces pueden parecer sin importancia, pero por ejemplo, eso nos puede servir comentarios como, por ejemplo, si usted está tratando con unos comerciantes que son pareja y le dijo, fíjese que tenemos que ponernos de acuerdo con mi esposo, que es una típica, ya sea dos opciones, o es para salirse de no aceptarle, ¿verdad?, el negocio, o puede hacer que sí, realmente sean, trabajen en equipo y de repente le voy a poner con otro color acá. Voy a poner con negro, le voy a poner. Entonces aquí le voy a marcar, aquí pongan los asteriscos. No sé si se logra ver, permítame. Le voy a poner un asterisco acá para que acá hagan una casilla de comentarios y donde ustedes puedan colocar por cada tipo de cliente corporativo, papá, papá, pa. ¿Qué le va a decir un corporativo? Tenemos que ir a junto, ¿okay? ¿Qué le va a decir un comerciante? Y si es matrimonio, lo vamos a discutir con la señora. Si es, por ejemplo, un emprendedor, voy a ver si tengo presupuesto o voy a ver si me alcanza. Entonces, con este dashboard, nosotros ya podemos pasar al siguiente nivel, que va a ser otra tablita que les va a ayudar mucho. Ya por lo menos aquí ya tenemos los leads, ya los tenemos ordenados de acuerdo a los comentarios que nosotros hemos colocado por colores. Recuerdo, rojo, si fuera corporativo, amarillo, estoy hablando de la tablita acá. Ya usted los ordena para que el cerebro no se me les acumule, porque creo que esa es una de las cosas que nos da mucho estrés cuando tenemos tanta información, estamos súper estresados porque no sé qué hacer con la cantidad de clientes que tengo que darle seguimiento. Entonces esto les va a ayudar a desahogar bastante la mente y el corazón. No sé, Luis Hidalgo, hasta el momento ha sido enriquecedor este dashboard para poder aplicarlo como arte de las ventas para los seguimientos. ¿Qué me dicen? Hola, hola. Sí, considero que eso es importante para, como usted mencionaba anteriormente, priorizar, ¿verdad? Tal vez unos clientes que son, por decirlo así, más importantes que otros y tal vez no perder tiempo con algunos que pueden ser así como dudosos que podamos concretar una venta, sino que para enfocarnos siempre con el objetivo de ser más eficientes, ¿verdad? Okay. ¿Le parece bien? No sé si le va a alumbrar bastante el foco para hacer un esquema así más o menos con CRM y las bases de datos. Ok. Sí, considero que todo lo que he mencionado anteriormente es importante y considero que sí se puede aplicar en nuestra área para tener una mejor eficiencia y selección de los clientes. Sí. Ok, excelente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta va a quedar así manchadita, se la voy a mandar después, como el día de ayer, en PDF. Ahora bien, fíjense que viene algo maravilloso. Aquí ya vamos en concreto, al tener todo este garabatero que tenemos acá, ya tenemos bases de datos, tenemos inventarios, todo el control interno, incluso algo que quizás no se me debería escapar también en este de acá, que parece como una ventana de web. También tenemos que ver con los proveedores, tener que estar dándole seguimiento a los proveedores, porque resulta de que sí sé de que tengo producto que va a entrar, porque no sé si les ha pasado,
que a veces el cliente me insiste, no, yo quiero este color, ¿verdad? Y sí, pero ese entra tal día, ¿verdad? Entonces, acá también agregaríamos con proveedores, no escapársenos que tenemos que estar monitoreando que realmente se va a cumplir y las cantidades que van a entrar, incluso que no van a cambiar de precio, porque a veces también ya hemos cerrado una venta y tenemos productos que tienen fluctuaciones de precio. Más ahora con la carestía desde la pandemia, hay productos que a veces no avisan los proveedores con tiempo y de repente le sube, aunque sea $5, pero ya a un cliente se le va a molestar por $5, puede ser uno, dos, lo que sea, y ya nos puede alterar lo que es la relación comercial por el hecho de tampoco haber monitoreado los precios que van a entrar. Entonces, la comunicación en ese sentido es bastante importante que también usted ratifique cuando tenga producto que está en entrega de los proveedores a su inventario o estén pendientes también con compra, a que ellos también estén avisándoles si no van a haber incrementos de precios, porque a veces se vienen ventas abajo por cambios repentinos en lo que son los precios. Ahora, aprovechando que vi que estaba conectado Juan y los demás que se han conectado, un comentario para quienes ofrecen servicios. De igual manera, digamos, él ofrece servicios de marketing. A veces, digamos que trabajamos con fotógrafos, a veces trabajamos con productores de video, en el caso de él, y de repente me cambian los precios. O a quien le pedía que me tomara fotos para hacer las páginas, sesiones de fotografía, de repente se le arruinó la cámara. Les digo porque a mí me ha pasado, a veces hemos montado alguna campaña de sesiones fotográficas y de repente me dice, hey, fíjense que le voy a cobrar tanto porque para esas tomas vamos a utilizar el ojo de pescado, por ejemplo, un lente ojo de pescado, para el otro vamos a utilizar el no sé qué y el no sé qué. Entonces, es bien interesante que nos ofrecemos servicios que incluyen otros proveedores. En el caso de Juan, si él trabaja, por ejemplo, fotografía, si se le hiciera otro, pues tenía que preguntarle si tiene tiempo para hacer la sesión de fotos. Son ejemplos que estoy poniendo, no sé si realmente así es para Juan. Igual los demás compañeros que están en construcción, de repente les toca trabajar con topógrafos, les toca trabajar con personas de otra maquinaria para ir a instalar. Entonces, todo con este dashboard, nosotros tenemos que coordinar todo, es decir, nuestra base de datos, la ventana de proveedores, nuestras existencias y servicios adicionales que nosotros podamos ofrecer, ¿ok? Así que con esto cierro, agradeciendo la paciencia. Todavía vamos a darle unos minutos más porque sí hemos perdido. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? O no sé si alguien ya se va a ir a acostar, me dice. Todavía no puedo activar la cámara porque todavía está lloviendo acá. Suave, pero está lloviendo. Así que, ¿qué dice Luis? Nos vamos como topollillo. Vamos a la cama. Seguimos, va. Es lo que opina la mayoría. Va, levante la Democracia. mano. Sí, porque siendo honesto, no, si no, vaya, veamos, voy a negociar con ustedes. Ahorita me llamaron de inglés corporativo que estaban preocupados porque no se daba la clase con normalidad. Ya les expliqué yo qué pasaba, que por estar resolviendo acá lo técnico del Inter no había podido atenderle la llamada. Entonces, hagamos un trato. Se puede decir que fueron como 20 minutos, más o menos 25, creo yo. No sé, Maradiaga, que también está ahí, lo tengo activado. Vaya, negociemos lo siguiente, tres cosas. Primero, si la suspendemos ahorita, se puede decir que les quedo en deuda, técnicamente y monetariamente. Quedo en deuda con la obra completa. Uno. Dos, si en el caso cortamos ahorita, habría que reponer en otra fecha y se nos va a acumular para la siguiente módulo. Y tercero, sería también de que por los tiempos que tiene INSAFOR, como esto sí es bastante complicado, ellos pues ya dan las fechas y es bien complicado estar moviendo fechas. Así que si gustan, pongamos un tiempo ideal. Voy a empezar con cuatro opiniones que me digan cuánto tiempo sería lo justo, tanto por el tema de la calidad de la clase, que tenemos que darla bien. Segundo, por el tiempo de ustedes. Y tercero, por el tema de INSAFOR. Luis, quisiera escuchar un comentario. Son las 9:02. ¿A qué horas pudiéramos finalizar y que todos estemos contentos y que nos vamos a reponer en otro día de esta clase? Escucho a usted, Luis, Maradiaga y dos voluntarios más. Y de ahí, pues, votamos todos, la mayoría.
En mi caso, como se mencionó anteriormente, que se perdieron alrededor de 20 minutos, ¿verdad? Entonces diría yo que bien podríamos reponer esos 20 minutos ahora para no estar otro día teniendo que reponer o que otras dificultades salgan, ¿verdad? De mi Okay. parte sí podría estar 20 minutos más, no hay problema, pero Gracias, Luis. hay que escuchar la opinión de los demás. Ok, Sí, 20 sí. minutos. Gracias. Vamos con la asamblea aquí. Popular. Carlos. Por mi parte también, yo creo que lo más considerable es ir el día de hoy, ¿verdad? Bueno, en Sí. mi parte yo sí tengo el tiempo para recibir los minutos que se habían perdido y no Ok. sé los otros dos compañeros qué dicen. Ok. Delia, ¿qué dice? Hola. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Es que tengo un poquito de interferencia con la lluvia. ¿Me repite, por favor? ¿Está de acuerdo que demos los 20 minutos para poder hacer el tiempo correcto de la clase? Sí, estoy de acuerdo. Aquí estoy Ok, pendiente. excelente. Gracias. Muy amable. Brenda. Ok, algunos puede ser que tengan problemas. Creo que Fermín como que está teniendo problemas. No sé qué opina Sanchito. Por mí está bien, démosle, sigamos las clases y Va. así avanzamos. Va, gracias. Va, hagamos algo. Si alguien de repente se me desconecta, no hay ningún problema porque sé que alguien quizás tenía algún compromiso, pues, pero los que puedan, la mayoría, pues, quizás con un comentario más, no sé, Celina de Atlántida, un comentario más y le damos por el tiempo. Celina. Ok. Bueno, o Fátima. Es que algunos creo que ya se me han bloqueado ahí el micrófono. Juan Argueta, no sé qué dice. Ok. Bueno, ya activé aquí la cámara. Continuamos entonces y gracias pues a los que se van a quedar. Y algunos pues solo se ponen feliz noche ahí. Pero es importante porque les cuentan los 60 minutos, que es lo de ley. Va. Ahí tómenlo en consideración. Me había quedado acá en el muñeco del dashboard. Voy a pasar a la siguiente. Espero que la cámara no se me bloquee ahí. Vaya, ahora viene el embudo rápido. Vamos a manejar dos formas. Cuando ustedes ya hicieron lo que es el tema del embudo, es decir, el famoso triángulo, así, nosotros tenemos que considerar que acá nosotros tenemos, lo voy a marcar con negro, tenemos que partir este embudo en tres, ¿ok? Ok, acá. Yo les decía que marcáramos el tofu. Los clientes tofu van a ser aquellos que solo estaban preguntando, ¿ok? Luego les voy a poner en otro color, les voy a poner en amarillo. Aquí, a este lado, le voy a poner mofu. ¿Ok? Esos están ya, estamos ya pues cotizando, estamos ya hablando pues, un poquito de una venta que se puede concretar. Y acá tenemos pues el cierre, que es el acá, entre comprador y promotor, ya tenemos el BOF, ¿ok? Eso no se preocupen, que solo es el FU, es de funnel, es de embudo. Y el TO es de top, es decir, lo alto del embudo. El MO es de middle of the funnel, es la parte media. Y el BOFU es la parte baja. Es decir, cuando ya tengamos nosotros este embudo, nosotros hemos anotado en nuestro embudo todos los clientes TOFU, los MOFU, los BOFU, sacamos una cantidad de números y luego nos vamos a ir a esta que está en blanco acá. Aquí ya vamos a empezar a ordenar cómo vamos a hacer como cuando se limpian los frijolitos, ¿verdad? Empieza a sacar la basurita, empieza a sacar las piedritas, empieza a sacar a los que están como miniaturas, ya están como
los frijolitos todos así raquíticos. Entonces lo mismo vamos a hacer, nosotros tenemos ya esa, la cantidad de libras que tengamos, pueden ser una, dos, cinco, 10, lo que sea, y de ahí empezamos a sacar las piedritas. Entonces, ¿cómo lo hacemos ya de una manera práctica? Hacemos al revés. Ahora, como ya tenemos en la punta del triángulo anterior, hoy ya no va a ser abajo lo que es el buffer, sino que aquí, aunque parezca contrario, usted va a marcar una línea y me va a decir acá, ahí ya va a tener los clientes la mayor cantidad que fueron buffer, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya yo seleccioné el frijol bueno, es decir, los clientes que ya vienen de la tabla anterior, donde estaba la matriz, que les dije yo, corporativo, emprendedor y todo eso, ya lo agregamos acá y ahí usted lo ordena. Obviamente, pues en el de middle o del mofo, que es acá, ¿qué pasa? Acá usted me va a tener aquellos que están pues prácticamente todavía intermedio y va a quedar en la parte de arriba el tofu. Aquí se ve un poco raro porque anteriormente eran solo los preguntones, pero yo voy a aprender a hacer este triángulo, a tener los bofu, aquellos que ya son prácticamente clientes que ya estamos cerrando, el mofu los que están intermedios y el tofu los que realmente solo curiosearon. Y ahí es donde yo puedo tener una panorámica de los clientes que en realidad ya yo puedo darle bastante seguimiento y como repito, usted le puede hacer ahí a esto lo que es la, usted lo va a ordenar, ¿verdad? Usted puede hacer una su estratificación y los puede calificar, por ejemplo, por orden de negocio, usted me va a decir, aquí tenemos que tres cifras, aquí tenemos cuatro cifras, usted va a ver cómo lo ordena ahí y sabe de que hay negocios que cuando son mayores las cantidades va a tener un poquito más de negociación. Entonces, mientras más ceros, un poco más a veces de negociación y usted va a ir catalogando aquí a los clientes en BOFO de acuerdo al estrato que usted va a hacer. ¿Ok? Ahora, con el MOFO, son clientes que todavía estamos acá, como les decía, tienen dudas, ¿verdad? Tienen desconfianza, ¿ok? Necesita más aclaraciones o incluso testimonio, por eso T de testimonio, la de aclaraciones, dudas, ¿verdad? O mitos que ellos tienen. Y obviamente en este rojo, yo le llamo, fíjense que saben qué hago yo. Yo estos del tofu los paso después a una tabla. Y fíjense que se ha dado el caso que como ya he platicado, ya hemos platicado con ellos, yo le llamo como de reventa. El tofu ya lo pasamos a una tabla aparte. Ya es como una, no reventa, sino que ya por lo menos ya me preguntaron, al menos curiosearon, ya se puede decir que hay una pizquita ahí de conocimiento. Y posteriormente, pues empezaríamos a hacer una tabla nueva al hacer nuevos prospectos, que no tenemos ningún tipo de contacto, ningún tipo de relación. Yo le llamaría acá, pues lo pondría aquí como aquí. Ya como la nueva aventura aquí, donde nosotros vamos a empezar a prospectar otra vez. Pero ya se dan cuenta que al tener esta base de datos o tener este orden, yo ahí en el TOEFL ya puedo recurrir a prospectos que tal vez no están precalificados, pero por lo menos ya tienen un nivel mínimo de, o por lo menos aceptable de una conciencia de la marca. ¿Me copian ahí? No sé, Carlitos, qué tan enriquecedor ha sido hasta el momento. Solo me quedan dos láminas. No sé qué le ha parecido. Voy a hacer una remembranza. Hemos visto el cuadrante del tiempo. En primer lugar, ahí lo que me va a servir esto es para organizar mis actividades, mi visita, mi llamada. Este me va a servir para tener bases de datos, para tener existencias, porque sea el caso que a veces fallamos al no saber las existencias, que es este. Acá también las llamadas. Tengo que ordenar los correos. Incluso a veces no tenemos plantillas de correo, no tenemos plantillas como de precotizaciones o cotizaciones y nos tardamos bastante y eso sí es bien duro en estos días cuando a veces, y mire, ya me va a mandar la cotización, y ya me la manda, podemos tener ya como plantillas acá, más o menos elaboradas para diferentes, por las anteriores que hemos tenido, al menos, ojo, al menos ya tenga el saludo, le pone un mensaje personalizado, el desarrollo
de algunos ítems ahí de la cotización y la cotización pura, ¿verdad? Entonces, esto lo hacemos en esta parte, igualmente con las llamadas. Si vamos a hacer llamadas, ahora pues es bastante práctico, digamos, tener el WhatsApp como apoyo a la llamada para estarle enviando ya un poco más informal, en algunos casos, algún WhatsApp, algún audio, porque a veces tarda en estar escribiendo, entonces le puede mandar un audio. Hay bastantes alternativas. Incluso yo suelo tener también algunos, unas grabaciones de algunos detalles de algunos productos como para mandarlo un poco más rápido. Ustedes pueden hacer incluso saludos un poco de apoyo, etcétera. Entonces, ahí vamos. Luego teníamos el TOEFL, MOEFL, WOEFL, es decir, solo para ver acá la calificación, y aquí le damos la pirámide, donde ordenamos en el BOEFL de acuerdo a la primera lámina. No sé, Maradiaga, ¿cómo hemos sentido esta parte? Pues yo considero que va a ser muy, yo suele decir que hay palabras que a veces no pegan en inglés, como a veces no sé qué hablar con las personas de allá, sino que va a ayudar mucho al hecho de ordenarse un poquito, un poco más. A veces, ¿verdad? El hecho de tener también un desorden se nos complica con el tiempo, qué hora tenemos que llamar a un cliente, o a veces se nos olvida que ahora le tenemos que llamar porque nos agendan llamadas. Y creo que tener todo esto, ¿verdad? Las herramientas, o tener ya plantillas ya prefabricadas, pues esto nos ayuda a que también reduzcamos un poquito el tiempo. Nosotros solemos hacer eso porque muchas veces en la parte de la documentación, como trabajamos con documentos como Seguro Social, entonces cuando lo tenemos en la llamada para aprovechar ese momento, enviamos un correo que ya está ya fabricado para que ellos lo visualicen en el momento. Entonces, no esperamos que corten la llamada y lo vean después, Sí. sino que ya tenemos como correos que le enviamos, en dado caso no contestan, ya tenemos con sí, digamos que información que nos ayudan de vaca, pero sí considero que es muy, muy importante la información que nos ha proveído para así ordenarnos un poco más como agentes de ventas y para tener también un mejor seguimiento con los Okay, clientes. excelente. ¿Algún comentario adicional? Vamos a ver a alguien voluntario. Ok, en el caso de los amigos de casa comercial, sabemos de que ellos es más en sitio. Entonces, ¿qué les recomendaría para quienes están en sitio? Es que ustedes aprendan, digamos, a organizar el cuarto, el salón, porque me ha pasado con algunos tipos de negocios de retail, ¿verdad? Que a veces no hay un orden de las temáticas. Entonces, a veces se hace complicado al no tener un orden. Por ejemplo, si es línea blanca, los tamaños de línea blanca adecuados de acuerdo al perfil de cliente. Eso sería un poco más de merchandising, que es como la venta interna. Entonces, recomendaciones para retail que tengan como los segmentos estrella y vaca lechera para quienes vieron esa clase, son los que están dando el margen ahí de ventas. Ordenarlos así y dejar el producto perro como un poco más escondido porque ya va en declive y el producto cuando está en introducción hay que colocarlo también como parte de lo que se va agarrando fuerza. Para el caso de servicios de marketing tienen que tratar la manera también de tener sus ofertas ordenadas. Les voy a dar unas frases que les van a ayudar muchísimo. Tienen dos láminas y fíjense bien, es bien interesante esto. Dice que el 90% de las ventas es por convicción y el 10% por persuasión. Esto nos va a volar la cabeza porque a veces nosotros hemos dicho, no, pues que los vendedores somos la ley, ¿verdad? Somos la magia. Pero realmente si ustedes se fijan, apenas es un 10% que es la persuasión, es decir, lo bonito que le puedo hablar de las características. Los detalles, yo le puedo decir, la marca de nosotros existe desde hace tanto tiempo y es acá pues un 10% apenas la persuasión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el foco está acá en la convicción, es decir, ser convincente. Y si somos convincentes, pues nosotros vamos a lograr realmente el poder de las ventas, que representa ahí un 90%. Por último, este señor que fue no lo inventó él, sino que lo mejoró, el bombillo.
Tomás Alva Edison. Dice que el genio es 1%, fíjense bien, de inspiración. Es lo que hablábamos, vea aquí, vea. La inspiración apenas es 1%, ¿ok? Entonces, tenemos que un 99% es el sudor, es decir, el vendedor realmente valora las metas por el 99% de sudor, es decir, la transpiración. Es decir, como el gimnasio, pues yo puedo estar pensando, inspirándome en el espejo, me puedo ver los músculos bien grandotes, pero obviamente tengo que ir incrementando el peso, tengo que ir incrementando la perseverancia, la disciplina. Eso sería, pues, prácticamente las notas inspiracionales, convicción versus persuasión. ¿Ok? Y 99% sudor, es decir, transpiración. Es cierto, usted me va a decir, no, pero es que aquí en la oficina de aire acondicionado no voy a sudar, ¿verdad? Pero realmente mentalmente puede hacer de que tenga una transpiración, es decir, me estoy quemando las neuronas, estoy haciendo plantillas de cotizaciones, estoy aclarando dudas, estoy atendiendo a todos por igual, entonces eso va a ser el verdadero sentido de lo que son el arte de la venta. Y no se nos olvide que somos asesores más que vendedores porque estamos en un mundo moderno. Incluso la gente está usando la inteligencia artificial para consultar temas de interés y no digamos va a ser una uso del chat GPT, ¿verdad? Valga la publicidad para a veces buscar que le tire una descripción de algo que el cliente quiere, o googlear, ¿verdad? En algún caso. Entonces, eso sería prácticamente el cierre de la semana 2, día 8. Estamos cerrando con cómo dar un seguimiento a lo que es la llamada. Pero aquí abarca todo, llamadas, visitas de campo, visitas, pues, etcétera. Y no sé, alguna duda que tengan de esta clase final o a través del recorrido que hemos tenido anteriormente, si ha quedado algún vacío también, porque sabemos que no podemos dar en una hora a veces pues el full, ¿verdad? De lo que quisiéramos y mucho más pues que estuviéramos en campo, que me digan, no, es que quisiéramos que fuera con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Procaps, que me dijera, mire, vamos a ir allá a visitar los mercados, vamos a ir a visitar los mayoristas y se va a dar cuenta cómo es la vida real. Y es cierto, yo de hecho, algo que recomiendo cuando hacemos consultoría presencial es hacer eso, depende del tipo de negocio, ir a la calle, ir a visitar pues los locales, ir a visitar incluso a lugares, a hacer como espionaje, a hacer como un extraño, un foráneo ahí en los negocios para escuchar un poco qué están diciendo de la marca, de qué se está quejando la gente o incluso por qué otras personas realmente no son nuestros clientes, qué les han dicho a nosotros, rumores, como decía la canción, ¿verdad? Así que comentarios, sé que ya están cansados, ya llegamos a las 9:20. Algunos comentarios para cerrar y que si Dios permite, pues nos vemos en el módulo 2. Quisiera pues comentarios. Ahorita algunas personas desactivaron los micrófonos, sé que por el tiempo. No sé, Fátima, si logró pues percibir ahí un poquito la clase. Comentarios, Fátima. Ok. Tania. Ok. Delia. Hola. Iris, adelante, Iris. Sí, adelante, Iris. Hola. Pues fíjese que en verdad todo muy interesante. Bueno, yo sí no pude asistir a una clase, pero en lo personal he estado poniendo en práctica algunas cosas que sí ya las sabíamos. Pero no las estábamos haciendo como debe. Entonces esto como que nos ha venido y sé que mi grupo, todo Procast lo comparte, ¿verdad? Porque todos estamos en la misma área de trabajo. Y ciertas cosas que ya las sabíamos, pero las teníamos
dejando de ser, pero esto como que nos ha venido a retroalimentar, ¿verdad? Y a seguirlas, a ponerlas en práctica para tener buenos resultados. Me alegra mucho, Iris, escuchar eso y desde ya un cariño a todas y todos, ¿verdad? En sus marcas, algunas las conozco, algunas soy pues cliente. Entonces me gustaría pues que no se queden ahí, ¿verdad? Con las dudas, cuando quieran escribirme, pueden hacerlo ahí en privado, ¿verdad? Al WhatsApp, con gusto, yo estoy para servirles. ¿Saben por qué? Porque ganar, ganar. Es decir, así como cuando de repente llegan los visitadores, ¿verdad? Y le dejan la muestra gratis, ¿verdad? Yo también puedo con gusto darles algún freemium, ¿verdad? Algo que es gratis, pero de alto valor, porque no, a veces decimos, no, porque no es gratis, no, no, no es bueno, al contrario, hay laboratorios que dan muestras de productos de bastante calidad y que la gente con un poquito de repente sintió algo y dice, hey, ¿dónde lo compro? De hecho, le voy a pedir un favor a Fermín me lo toman con cariño, porque fíjense que he ido a 5 farmacias. Y hay un producto que yo lo quiero comprar y es de ustedes. Qué bueno conocerlo. No les voy a decir las marcas porque después nos pueden poner una queja ahí porque sale en YouTube. Pero he ido a 5 farmacias porque lo están anunciando en redes sociales, el Foscrol H10. Y he ido y me dicen, ¿cuál es ese? Les he enseñado la foto de Facebook para que vean lo que hablábamos, que marketing hace campaña. Y aquí está venta, vean. No es un regaño, al contrario, soy un cliente muy fiel porque yo tomo varios productos. Yo tomo magnesio para estar con energía, tomamos vitamina y pues ahí le voy a dejar en el tintero a Fermín que me diga el H10. No sé si me estoy equivocando, pero sí lo vi, descargué la imagen. No la puedo buscar ahorita porque no me recuerdo en qué carpeta la guardé. Pero sí fui a buscarla y me dicen que no sabe. Al menos en 5 farmacias aquí de Sonsonate, incluso algunas fuertes, y no está. Así que, pero si gustan, me escribe porque ya es bien tarde y hablamos, ¿le parece, Fermín? Yo le voy a llamar personalmente ahorita porque sí me urge probarlo. Oye, así que bendiciones y no sé si iba a decir ahí, Fermín, un comentario. No, de acuerdo, no, ahí se la vamos a conseguir. No es regaño, no es Oye, regaño. claro, se la No. vamos a conseguir. Ya sé Sí. cuál es. Sí, Vaya. esperamos verlo y se la vamos a llevar, y se la vamos a hacer llegar. Y gratis, oye. No, tranquilo, tranquilo. Ahí usted me dice, porque igual no aparece el precio en la promoción del Facebook, pero quizás por eso les digo, ya se está promocionando y es lo que hablábamos, alinear marketing y ventas, ¿ok? Así que con mucho cariño, pues les deseo mucho éxito. Ahí nos escribimos cuando iniciamos. Yo tenía entendido que el módulo 2 empieza el 24, que es lunes, pero cualquier cosa nos escribimos y un feliz fin de semana. Un gusto conocerles y saludarles y feliz fin de semana. Gracias, De gracias. acuerdo. Gracias Gracias. igual a Feliz todos. Buenas noche. noches. A la Cuídense. orden. Que descansen. Bendiciones. Un gusto. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Para servirles. Feliz noche. Gracias.